Sí, buenos días, coronel Javier Bueno. Aquí estamos, aquí en este local del Cuerpo de Bomberos de Los Mina, haciendo entrega de esta canasta navideña y estas raciones y de esos tickets de combustible. Nosotros hoy lo que hemos querido es pasar por aquí para incentivar a todos estos bomberos que arriesgan su vida para salvar vidas. Es decir, lo más primordial es eso, ellos están en un constante peligro, pero también socorriendo personas que están en peligro. Entonces, es una forma de nosotros incentivarlos. Nosotros somos hijos de aquí, de Los Minas, estamos siempre con ellos, los estamos apoyando, los vamos a seguir apoyando. No solamente que hay otra cosita que la burocracia aduanal ha retrasado, pero hay unos equipitos por ahí que vienen a nombre de Salcedo Cargo Express y el programa con punto y coma que dirige el colega Trifolio, que eso ya pronto también estaremos No, no haciendo es la entrega. que ¿qué son esos equipitos? Son chaleco y la camilla, es decir, ese tipo Ah, de de cosas, donaciones quizás para los bomberos. una cuota, que no son muchos, pero es algo significativo, que la burocracia aduanal ha retrasado un poco, pero que próximamente también estaremos entregando para que sigan ejerciendo esta labor que desarrollan eficientemente, porque sabemos la eficiencia que hay en los bomberos, no solo los de aquí de Los Minas, sino en todo el municipio Santo Domingo Este. Y queremos también que otras instituciones y colegas, diputados, todo el que pueda aparecer, que siga incentivando esta labor, que no tiene límite, precio ni nada de decir. Y estos hombres, cada uno de ellos lo merece. Muchas gracias. Coronel, bueno, ¿usted cómo recibe esto? No, muchísimas gracias, don Winston, por su aporte. Más que el aporte material, vemos el incentivo y la motivación al personal, que como él dijo, un personal que está laborando 24 por 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y es importante que ellos sientan que la comunidad y las autoridades están haciendo reconocimiento de ellos. Lo están motivando, usted le sirve de motivación y de un compromiso más para seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias.